Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a este simposio realizado con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, destacando el rol y los desafíos que enfrentan las mujeres del sector algodonero en América Latina, con vistas a hacer de este rubro más equitativo, inclusivo y sostenible. Este evento es realizado en el contexto del proyecto Más Algodón, iniciativa de cooperación sur-sur trilateral entre el gobierno de Brasil, la FAO y los países miembros y asociados del Mercosur, creada con el propósito de promover la cooperación técnica para el fortalecimiento de capacidades institucionales y la inclusión socioproductiva de mujeres y hombres de la agricultura familiar algodonera, que espera tener como resultado el fortalecimiento de la cadena de valor del algodón en los países de la región. Hoy nos acompañan mujeres expertas en desarrollo rural inclusivo y lideresas del sector algodonero de la región, quienes nos invitarán a reflexionar sobre la participación y situación de las mujeres en la cadena del algodón en América Latina. Parto por informarles el que este evento del día de hoy cuenta con traducción simultánea español-portugués, portugués-español. Además, contamos con transmisiones a través de Twitter en FAO Brasil COP, en la página de FAO Américas y FAO en español. Realizaremos una grabación de nuestro diálogo del día de hoy. Aprovecho de presentarme. Mi nombre es Catalina Ivanovich. Trabajo dentro del equipo de género de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe y actuaré hoy día como su moderadora. A continuación, me gustaría explicarles un poco más acerca de la dinámica de nuestro simposio. Daremos inicio al evento con una exposición magistral a cargo de la señora Silvana Abdo, primera dama de la Nación de la República del Paraguay, y continuaremos con cuatro paneles temáticos en los cuales cada panelista realizará una intervención de 5 minutos dando respuesta a una pregunta orientadora planteada por el equipo organizador. Aprovecho de mencionarles desde ya que en relación a las preguntas para los paneles, así como para la exposición magistral a realizar por la señora Abdo, contaremos con un espacio para preguntas en el chat, las cuales serán respondidas por correo posteriormente al evento. Entonces, estamos ya en condiciones de comenzar nuestro trabajo. Agradezco su presencia, la presencia de nuestras panelistas el día de hoy. Y para comenzar, me gustaría darle la palabra a la señora Cecilia Malaguti, coordinadora de cooperación sur-sur trilateral con organismos internacionales de la Agencia Brasileña de Cooperación ABC-MRE. Por favor, Cecilia. Cecilia? Sí, yo estaba activando el micrófono. Bueno, gracias, Catalina. Boa tarde. Ah, yo voy a hablar en portugués. Boa tarde, Catalina, muito obrigada. Gostaria de inicialmente agradecer aos membros desta mesa de abertura pela honra de participar desse espaço de diálogo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Gostaria de agradecer às panelistas, na pessoa da primeira-dama do Paraguai, Silvia Abdo, pelo compromisso, pela incansável dedicação em trabalhar pelo empoderamento da mulher. Cumprimento igualmente a todas as mulheres aqui presentes, que são representantes e herdeiras de todas as outras mulheres que vieram antes de nós e que pavimentaram caminhos e possibilidades para que hoje possamos aqui estar presentes e falar aqui com autonomia. A igualdade entre mulheres e homens é um objetivo buscado pelo governo brasileiro e é orientadora de nossas ações. À luz disso, cumprimento também aos homens aqui presentes. No marco da cooperação brasileira,
cooperação técnica brasileira, o desenvolvimento de capacidades por meio do intercâmbio de conhecimento e boas práticas entre países em desenvolvimento, vem se consolidando como uma ferramenta concreta para o desenvolvimento local, apoiando a promoção de mudanças estruturais. O algodão tem grande destaque no programa de cooperação Sul-Sul e, a partir do compartilhamento de técnicas para o seu cultivo e trabalho em sua cadeia de valor, vimos apoiando o trabalho de inúmeras mulheres latino-americanas e suas famílias. É o que buscamos com o projeto Mais Algodão, implementado aqui na região da América Latina e no Caribe, uma parceria, como foi dita pela Catalina, entre o Brasil, governo brasileiro, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, e a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Neste projeto, ressalto a importância da participação de instituições brasileiras como a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária, a EMPAER, e que, junto com os governos dos países parceiros do projeto, que são Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Haiti, Paraguai e Peru, são os 7 países, permitem a implementação segura desse projeto. Como mulher, tenho a satisfação de afirmar que o governo brasileiro se encontra engajado com a promoção dos direitos da mulher no Brasil e na América Latina. Para isso, em 2018, a ABC assinou o Programa de Parceria com a ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, que tem aqui representantes, para a cooperação Sul-Sul. O acordo firmado entre o Brasil e a ONU Mulheres tem um objetivo de aprimorar e desenvolver ações para a promoção dos direitos das mulheres em todos os projetos apoiados pelo ABC, além de facilitar e qualificar os quadros técnicos do governo brasileiro mediante o intercâmbio com outros países do Sul e elaborar projetos de cooperação Sul-Sul para a promoção dos direitos das mulheres e meninas em diversas áreas. Soma-se, portanto, a essas ações que já temos desenvolvido na parceria com a FAO e que outras também estabelecidas entre o Brasil e o sistema ONU, como a OIT, que aqui também tem um representante nesse panelista, como painelista, o Fundo das Nações Unidas para a População e o UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Criança, todas sensíveis à temática da igualdade entre homens e mulheres. Gostaria de destacar ainda o estabelecimento na ABC de um grupo de trabalho para incorporação das perspectivas de igualdade entre homens e mulheres, raça e etnia, nas ações de cooperação técnica internacional da agência, do qual participam todos os representantes das nossas coordenações gerais e é presidido pelo nosso diretor, o diretor da ABC, embaixador Rui Pereira. O grupo de trabalho ele visa transversalizar a perspectiva de promoção dos direitos das mulheres nos projetos de cooperação técnica, mediante a construção de metas, indicadores e ferramentas de monitoramento e avaliação específicos para esse fim. Vê-se, portanto, que nossa agência tem no cerne de suas preocupações trabalhar a perspectiva de direito das mulheres no planejamento das atividades de cooperação e que sempre se busca sustentar nos projetos de cooperação internacional em conjunto com todos os nossos parceiros. E aqui ressalto o acordo que firmamos, que eu acabei de mencionar, com a ONU Mulheres, que é justamente para ajudar a ABC também a avançar nesse grupo de trabalho, nessa incorporação das perspectivas, né, das mulheres. Por fim, reitero o compromisso da Agência Brasileira de Cooperação no desenvolvimento de capacidades por meio da cooperação Sul-Sul, com vistas à conquista da autonomia local para a concepção e a implementação de soluções endógenas adequadas aos desafios para o empoderamento das mulheres na cadeia do algodão latino-americano e caribenho. Meu muito obrigada a todas e todos, e em particular às panelistas, que nos brindarão, com certeza,
com as suas boas práticas e experiências na sequência desse importante e oportuno evento. Uma boa tarde para todas nós. Muchas gracias, Cecilia. A continuación, la señora Thaí Dumé Faría va, oficial técnica en principios y derechos fundamentales del trabajo de OIT para América Latina y el Caribe, nos dedicará algunas palabras. Thaí, por favor. Muito obrigada, Catalina. Bom, muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar presente nesse momento. Queria saudar a senhora Cecilia Malaguti, uma antiga, histórica, importante parceira para a promoção dos direitos, para a promoção do trabalho decente, não só no Brasil, mas em toda a região, e seguramente todos os projetos de cooperação Sul-Sul, não só que a OIT está envolvida, mas que outros parceiros e outras agências estão envolvidas, têm colaborado para a melhoria das condições de trabalho das pessoas, e mais do que tudo, para o trabalho conjunto entre os países, para realmente a gente ter uma região onde seja uma região solidária, que troque informações e que aprenda em conjunto e que melhore em conjunto as condições das pessoas que vivem aqui. A senhora Ives Ortiz, que tem o prazer também de dividir essa abertura, e queria dizer poucas palavras, porque seguramente as nossas painelistas vão ter muito a falar e a gente vai precisar muito escutar para refletir sempre de maneira constante sobre o tema. Mas o desafio da igualdade de oportunidade de tratamento ele vem de longa data. Apesar dos avanços, um estudo da OIT e CEPAL ainda mostra que a taxa de participação das mulheres em relação aos homens ainda era de 25,9% no último estudo, que foi de 2018-2019. E o relatório mundial de salários da OIT, do mesmo período, mostra que a brecha salarial entre homens e mulheres ainda é de cerca de 70%. E essa situação, ela seguramente varia se a gente considera e faz o recorte que é necessário das mulheres negras e indígenas com deficiência, trabalhadoras rurais, domésticas. Então, esse número vai se agravando cada vez mais à medida que a gente considera os grupos ainda mais excluídos socialmente. Por isso é tão importante um evento como esse, onde foque numa categoria, num grupo que ainda não é visibilizado e que precisa ter essa visibilidade para ter garantida os seus direitos e importância. Não poderia também deixar de falar do momento que estamos vivendo, dessa crise que nos abateu de maneira surpreendente, que é uma crise sanitária, mas com impactos muito claros na economia e no mundo do trabalho. Então, essa crise ela muda radicalmente o mundo, a nossa vida e, inclusive, o mundo do trabalho. E entre as pessoas mais prejudicadas, já de acordo com todos os estudos que temos recebidos, não só pela OIT, mas de outros organismos internacionais, as mulheres se encontram entre as categorias mais afetadas. Em 2020, a perda de emprego das mulheres ficou em 5%, frente a 3,9% para os homens. Como resultado, as mulheres ganharam menos, economizaram menos e foram mais propensas que os homens a entrar na pobreza, além da mais alta taxa de vulnerabilidade à violência e ao assédio. Temos que lembrar que muitas dessas mulheres são chefes de família. E ao a gente diminuir o direito, ao elas terem os direitos diminuídos, elas também aumentam a taxa de pobreza, de violência contra a criança, do risco de trabalho infantil e do risco de outras formas de trabalho forçado. Por isso é tão importante focar nessa recuperação econômica no grupo das mulheres e das mulheres que podem e que devem contribuir economicamente no crescimento social. Nas últimas décadas, temos avançado muito e é importante que tenhamos o tema da igualdade de gênero no processo de crise de recuperação econômica, para que seja possível adotar um paradigma mais justo e equitativo e que leve em conta nossos aprendizados passados para não repetir os erros e aproveitar as boas práticas. Devemos investir nas mulheres como parte da recuperação centrada nas pessoas. No Dia Internacional das Mulheres desse ano, a OIT reforçou o objetivo de aumentar a presença das mulheres nos postos de liderança para alcançar um futuro mais equitativo. E isso passa diretamente pelas mulheres trabalhadoras rurais, produtoras, líderes, e que são capazes de inovar nas soluções e contribuir para o crescimento social. Por isso, iniciativas e estudos que visibilizem as desigualdades e mostrem a importância do trabalho da mulher para a economia dos países e para a redução da pobreza são essenciais. Felizmente, mesmo no momento de tantas perdas, podemos marcar o Dia Internacional da Mulher falando da importância da participação econômica das mulheres trabalhadoras rurais,
especialmente da cadeia do algodão. Mulheres que, pelos fatores históricos, eram vistas como menos importantes, mas que, com estudos e projetos como esse, têm reconhecido a sua real atuação na cadeia de produção. É fundamental ver, conhecer, para reconhecer e proteger. Então, que elas sigam trabalhando, ajudando no crescimento econômico, na preservação do meio ambiente, mas que o façam com acesso pleno a todos os direitos e sem nenhuma distinção no tratamento. Então, agora nós vamos escutar com muita atenção tudo que será compartilhado nesse evento e seguir em conjunto na busca do crescimento econômico com justiça social. Muito obrigada e parabéns novamente pelo evento. Muchas gracias, Tay. A continuación, la señora Ivy Ortiz, oficial senior del programa de campo de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, nos dará algunas palabras de bienvenida y saludo. Buenas tardes a todos, a todas. Feliz de compartir este espacio con productoras, extensionistas, investigadoras, comerciantes, empresarias, artesanas, líderes de cooperativas, también la señora primera dama, colegas de toda esta oficina regional. Es para mí un gran gusto, después de mucho tiempo, compartir un espacio donde estos temas se trabajan. Yo comencé a trabajar los temas de mujeres en 1992, por eso es que ya casi estoy para pensionarme, cuando fue en la primera reunión de Beijing. En esa época, los temas de género no eran mandatorios en los proyectos. Los temas de género incluso eran una cuestión de broma entre muchos de los colegas. Y poco a poco se ha ido abriendo los espacios y se ha ido reconociendo el rol que las mujeres tienen en toda la vida. Las mujeres forman parte de la esencia para poder sobrevivir. Lograr los objetivos de desarrollo sostenible sin pensar en las mujeres es imposible. Es una cosa que va muy unida y ese es el compromiso que todas las que estamos en este foro y los que estamos en este foro es nuestro compromiso para llevar adelante. Este trabajo particular que estamos haciendo en el proyecto Algodón junto con ABC ha sido un desafío enorme. Un desafío que ha comenzado con el revalorizar el conocimiento que tienen las señoras en el territorio. Cómo cuidan sus semillas, cómo la transportan, cómo la siembran, cómo cuidan sus terrenos, cómo transfieren información entre ellas, cómo se solidarizan entre ellas. Y este ha sido el trabajo que ha logrado que este proyecto haya tenido los resultados que hemos tenido hasta ahora. Una de las cosas más importantes que nosotros vemos dentro de los proyectos es que muchas veces los extensionistas o las personas en los territorios no saben cómo hacerlo. Quieren hacerlo, pero no saben cómo hacerlo. Hacen estudios para ver las diferencias de brechas de género, pero después al momento de llegar al territorio no saben exactamente cómo tomar eso en sus manos. Y yo creo que esto ha sido uno de los bastiones más importantes de este proyecto, el haber desarrollado directrices concretas que le permite a la gente, a los extensionistas, a la gente que trabaja en el territorio, a saber cómo hacer esto. Yo creo que este es uno de los resultados más grandes. Y es cierto, el proyecto está en 7 países, pero no solo hay 7 países que son algodoneros en América Latina. Y muchos otros países algodoneros también se están beneficiando de lo que se ha aprendido en este proyecto. Y yo creo que ese es el fundamento de la cooperación sur-sur que se da en los territorios. Ese es el fundamento. ¿Qué aprendemos entre nosotros y qué podemos nosotros transmitir a los otros países? Y esa es la riqueza que tenemos en este simposio de poder compartir con todos los que están acá sentados esa maravillosa experiencia de más de 8 años de trabajo en el territorio, con productores, con productoras, con mujeres de diferente grupo social, grupo etario, mujeres adultas, jovencitas, niñas, que han sido partícipes de todo este proceso y todo este trabajo tan lindo y tan interesante que se ha desarrollado durante este periodo.
Yo quiero agradecer muchísimo por el tiempo que me han dado y por haberme invitado a formar parte de este panel. Y voy a cerrar ahorita para darle chance a que podamos escuchar la voz de las señoras que han hecho historia en este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ivy. A continuación, la señora Silvana Abdo, primera dama de la Nación de la República de Paraguay, nos ofrecerá la exposición magistral El rol transformador de las mujeres en el ámbito rural latinoamericano. La señora Abdo es licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Al frente de la oficina de la primera dama, se ha abocado a acompañar las políticas orientadas al desarrollo y bienestar social, con énfasis en el empoderamiento de la mujer y programas orientados a la atención de la niñez, adolescencia y juventud. Apoya a los sectores de educación, cultura y salud, presentando especial atención a la población en situación de vulnerabilidad. Bajo el lema Paraguay de la gente, centra su trabajo en 4 ejes. 1. Asistencia a la primera infancia. 2. El empoderamiento económico y social de la mujer. 3. Promoción de la economía naranja, industrias creativas y culturales. Y 4. El voluntariado como herramienta de transformación y desarrollo comunitario. Señora Abdo, puede realizar su presentación. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Señora Cecilia Malaguti, coordinadora de la Cooperación Sur-Sur Trilateral con Organismos Internacionales de la Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, señora Ivy Ortiz, oficial senior del programa de campo de la FAO, invitados especiales y amigos todos que nos acompañan hoy. Con gran satisfacción me sumo a esta tarde al simposio Mujeres del Algodón, la Fuerza Rural Latinoamericana, evento regional organizado por la FAO en el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, que si bien fue hace unos días, el trabajo comprometido de las mujeres rurales lo enaltece los 365 días del año. Ya hace más de un año que el mundo atraviesa una crisis sin precedentes en la que jamás imaginamos su magnitud ni su larga duración. Tuvimos que ir aprendiendo día a día a sobreponernos del miedo a lo desconocido y seguir caminando. La vida debía continuar y para ello el trabajo en el campo fue fundamental. Las mujeres rurales fueron y son pieza esencial en este complejo engranaje que no paró de funcionar en condiciones tan adversas. Hoy nos reunimos para destacar el rol transformador de las mujeres en el rural latinoamericano, en el contexto del sector algodonero, comprometidas con la producción de este noble fruto de la tierra, profundamente ligado a nuestra vida cotidiana, nuestra cultura y al patrimonio de nuestra civilización. Quisiera enfocarme en particular al trabajo de mujeres rurales dedicadas a la artesanía del algodón de mi país. Es por ello que desde nuestra oficina hemos trabajado con el apoyo de la Organización Internacional Italo-Latinoamericana en un proyecto muy especial que se denomina Apoyo a las Mujeres Artesanas Paraguayas de la Cadena de la Moda Textil y Vestuario, Cimentando Sueños, que se inició en el año 2017 y continúa hasta hoy, orientando al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras mujeres artesanas. Este proyecto tiene como objetivo primordial la puesta en valor de la artesanía textil, patrimonio cultural intangible del Paraguay, que se materializan prendas de algodón reproduciendo técnicas y diseños ancestrales que se combinan con el diseño y la expresión creativa de sus artesanas. Este proyecto busca asimismo rescatar las tradiciones con una visión artística, comercial y sostenible en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, mediante la creación de nuevos productos, el trabajo decente y el crecimiento económico, ODS 8, teniendo como finalidad
fundamental el empoderamiento y la reinstauración de la dignidad de las mujeres artesanas rurales, o de S5. La artesanía paraguaya se encuentra integralmente ligada al algodón, materia prima esencial para la elaboración de los tejidos e hilados que luego dan vida a los bordados tradicionales, como el aupoí, el ñandutí y el encajeyú. El algodón, tradicionalmente, aún hoy, es cultivado muchas veces por las propias artesanas en los jardines de su casa, donde ellas mismas realizan de manera sostenible el proceso de siembra, cosecha y el hilado en un telar manual. Cimentando Sueños ha brindado capacitación a mujeres artesanas de varias localidades de mi país, con miras a promover su empoderamiento económico, brindando nuevas opciones de desarrollo empresarial, promoviendo espacios y oportunidades de visibilización de este arte y técnica ancestral de bordados tradicionales a nivel nacional y principalmente a nivel internacional, difundiendo la elaboración de una artesanía incorporada en diseño con un enfoque estético adaptado a las tendencias de la moda. Como resultado de la excelencia del trabajo realizado, Cimentando Sueños presentó una selección de piezas de su colección en octubre del 2019 en la Villa Foscarini Rossi, en la ciudad de Padua, en ocasión del Foro Empresarial Italia-América Latina. Posteriormente, las piezas fueron trasladadas a Roma para su inclusión en el desfile de la pasarela del show Roma Ila en enero del 2020, en coincidencia con la Semana de la Moda, donde la colección de Cimentando Sueños ocupó un lugar de honor, oportunidad en que fue admirada por su creatividad y buen gusto. Ante el advenimiento de la pandemia desatada por el COVID-19, que nos afectó y obligó a reconvertir todos los sectores, entre ellos el trabajo textil, el proyecto desarrolló un plan de apoyo a la emergencia para la producción de tapabocas y de un kit COVID que contaba con un neceser con tapaboca lavable y alcohol en gel, en los que se plasmó el toque artístico de los bordados y tejidos tradicionales paraguayos, acondicionado a las medidas de control y de higiene establecidas por las autoridades sanitarias, adecuando la continuidad de las actividades de Cimentando Sueños mediante la creación de incentivos adicionales a las beneficiarias del proyecto. Estoy convencida que a través de la innovación y la creatividad lograremos que el arte ancestral de nuestro país se consolide como una opción de negocios rentable, de calidad y diseño de vanguardia. Este proyecto es un ejemplo de lo que se puede hacer combinando la pasión y el arte con el emprendedurismo y la capacitación adecuada. Señoras y señores, en febrero de este año, el proyecto de Cimentando Sueños estableció, en colaboración con los intendentes municipales de la ciudad de Itagua, Pilar y Yataití, talleres de trabajo para las artesanas del proyecto, que incluye un espacio dotado de equipamientos tales como máquinas de coser, computadoras, equipos de diseño y elementos de exhibición que les facilite el trabajo conjunto bajo la modalidad de cooperativas, para lo cual se tiene previsto llevar a cabo un taller de entrenamiento para la formación de emprendimientos microempresariales bajo la modalidad del cooperativismo. Quisiera compartir con ustedes un video de esta actividad. Es que nos sentimos muy felices y realmente el nombre de este proyecto se cristalizó, diríamos, con nosotras, porque el nombre muy bien lleva consigo Cimentando Sueños. Y pienso que es algo loable cuando las altas autoridades nuestras valoran lo que uno, con su poco esfuerzo o gran esfuerzo,
pudo lograr, porque este es un logro demasiado grande, no solo para Itagua, sino para el país entero, porque el Ñandutí está considerado como la carta de presentación de Paraguay en el mundo. Y el apoyo que ella facilitó con las entidades en base a las condiciones que ellos veían, es demasiado grande. Y ahora tenemos el gran premio a nuestro esfuerzo. Todas las tejedoras que estamos en este proyecto nos sentimos muy felices. Y ahora tenemos otra vez los cursos que nos preparan cómo hacer o cómo llevar una empresa adelante. Nos van a enseñar a coser, a confeccionar. Entonces, todo esto es verdaderamente una sorpresa y un regalo. Ese trabajo, esa predisposición, esa solidaridad, eso es lo que tenemos que rescatar y seguir festejando los 24 de febrero. Así que es un homenaje a todas ustedes, a todas las mujeres trabajadoras que también hacen que con su trabajo nos reconozcan en todo el mundo. Así que felicidades. Esperamos finalmente que el ejemplo cunda y logremos replicar estas iniciativas para beneficiar a más artesanas y valorizar su trabajo de manera digna, generando ingresos adecuados para sus familias, manteniendo y preservando para las generaciones futuras las invalorables técnicas de este patrimonio cultural que representa la artesanía paraguaya. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes esta tarde. Señora Abdo, muchas gracias a usted por su tiempo, por las palabras y felicitaciones por la fantástica iniciativa que está llevando a cabo usted y el gobierno de Paraguay en relación a las mujeres del algodón. Muchas gracias. Me gustaría también en este momento el poder saludar a Jorge Mesa, representante de FAO en la República del Paraguay, quien nos acompaña. Continuamos entonces con nuestro simposio. Comenzamos ahora con la revisión de un video que ha sido preparado por el proyecto Más Algodón en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el cual busca reconocer el trabajo, conocimiento y logro de las mujeres algodoneras de nuestra región. De los campos algodoneros, una fuerza emana desde las mujeres rurales. Son 59 millones de mujeres que viven en zonas rurales. De estas, 20 millones son parte de la población económicamente activa y 4.5 millones son productoras agrícolas. A nivel mundial, estas mujeres trabajan más y ganan menos, hasta un 24% por debajo de los hombres. Muchas veces invisibles, ellas cuentan con menor acceso a la tierra, a crédito, a asistencia técnica y a capacitación, relegadas históricamente a espacios privados en comparación con los hombres. Sin embargo, están presentes en todos los eslabones de la cadena de valor del algodón y al ampliar su participación, se abren oportunidades para todo el sector. Son miles las agricultoras, artesanas, investigadoras, extensionistas, gestoras públicas y empresarias, mujeres de fibra que trabajan con las manos la tierra, cuidan la semilla, mueven el telar, calan sus sueños en los lienzos, hacen negocios, producen alimentos y cuidan de la familia. Son las guardianas de la identidad cultural y ancestral del algodón nativo, producido casi en su totalidad por ellas. Cumplen múltiples roles a lo largo de su jornada. Sacan de la tierra, del hilado, del conocimiento, de la enseñanza y de la venta el recurso necesario para mantener sus hogares. Argentinas, bolivianas, brasileñas, colombianas, ecuatorianas, paraguayas y peruanas, todas mujeres latinoamericanas, quienes por medio del algodón
van tejiendo sus historias cada día, en cada siembra, en cada cosecha, en cada hilo. Empoderarlas y garantizar su plena autonomía económica con equidad de derechos constituye una gran oportunidad hacia la erradicación del hambre y la pobreza para que ninguna mujer se quede atrás en las sendas del desarrollo. Estas mujeres algodoneras son la fuerza que mueve el campo. Fantástico el video de Proyecto Más Algodón. Excelente el trabajo que realizan. Pasamos ahora a nuestro trabajo por paneles. Damos entonces la bienvenida a las expositoras que harán parte de los mismos. Tengo la tarea de recordarles el que cada una de ellas va a contar con 5 minutos para dar respuesta a una pregunta orientadora. Levantaré mi mano cuando les quede 1 minuto para finalizar su tiempo. Asimismo, para quienes nos escuchan el día de hoy, por razones de tiempo, las preguntas serán recepcionadas en el chat y respondidas luego por la persona a la que la dirijan por correo, nada más en una atención a un tema de tiempo. Vamos a nuestro panel número 1, desafíos de las mujeres algodoneras en el ámbito regional. En este panel contamos con la presencia de Lorena Ruiz, economista del Comité Consultivo Internacional del Algodón y CAC, Fernanda Barreto, coordinadora del Programa de Cooperación Sur-Sur Brasil OIT, quien lamentablemente por razones de fuerza mayor no ha podido integrarse, no participará, Vanessa Sampaio, quien es gerente de proyectos de ONU Mujeres en Brasil, y Claudia Brito, oficial de políticas, experta en género y sistemas sociales e institucionales de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Comenzamos con Lorena. Lorena Ruiz es, como ya les decía, economista del Comité Consultivo Internacional del Algodón y CAC, y desde julio del 2014 se ha encontrado en ese rol, trabajando y contando ya con más de 17 años de experiencia en el sector algodonero, con un profundo conocimiento de la dinámica del mercado del algodón y otros commodities. Lorena, quisiéramos preguntarte cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres rurales para garantizar su participación efectiva en el sector algodonero. Muchas gracias, Catalina. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, quiero agradecer al Proyecto Regional Más Algodón, a la ABC, gracias Cecilia, a la FAO, gracias Adriana y a su equipo de trabajo, por invitar al ICAC, por invitarme a participar de este simposio para hablar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el sector algodonero en América Latina. También quiero agradecer a mis compañeras panelistas. Para mí es un honor compartir con ustedes este espacio y agradezco a las personas que se nos acompañan el día de hoy por su participación. Quisiera comenzar mi intervención compartiendo algunas cifras que nos sirven para contextualizar el tema y entender los desafíos y las limitaciones a las cuales nos enfrentamos las mujeres en un sector que es predominantemente masculino. De acuerdo con las estadísticas de la ICAC, aproximadamente 29 millones de productores cultivan algodón a nivel mundial y el 41% son mujeres agricultoras. Los porcentajes de participación varían enormemente dependiendo de la región que se analice. En África, por ejemplo, la participación de las mujeres en la producción del algodón es de solo el 18%. Cuando revisamos las cifras en Latinoamérica, es interesante observar que los porcentajes de participación pueden llegar a ser bastante bajos. El promedio de los 5 países de los cuales el ICAC cuenta con información estadística indican que la participación de la mujer en la producción de algodón es de solo el 15%. La participación más baja se registra en Brasil, en donde el porcentaje es de solo el 4%. La más alta se registra en Colombia y Paraguay, con un 21% y un 20% respectivamente.
En México y Argentina, la participación de la mujer en la producción de algodón es el 10%. Sin embargo, es interesante resaltar que los resultados de esos estudios e investigaciones han concluido que las mujeres realizan gran parte del trabajo asociado a la producción del algodón en aquellos hogares encabezados por hombres. En este punto quisiera destacar que el único estudio a nivel mundial que analiza el rol de la mujer a lo largo de la cadena de valor en diferentes regiones como África, Asia y América Latina fue publicado por el Centro de Comercio Internacional, ITC, en 2011. Este estudio compara la participación de las mujeres en el total de mano de obra y proporciona algunas ideas sobre cómo agilizar el desarrollo de género a lo largo de la cadena y cómo mejorar el papel de la mujer en el sector. Por otra parte, no podemos olvidar que América Latina cuenta con un informe mucho más reciente, publicado en 2017, gracias precisamente al proyecto regional de la cooperación Sur-Sur. Sobra decir que estos estudios son extremadamente valiosos porque nos brindan una mejor comprensión del rol que las mujeres desempeñan, las condiciones de trabajo, la contribución a los diferentes eslabones de la cadena y evalúa el acceso a los activos productivos y las limitaciones a las que se enfrentan día a día. Sin embargo, para que realmente podamos medir qué tanto hemos avanzado, qué aspectos hemos mejorado y qué otras políticas se deben implementar o ajustar, es necesario que estos estudios o recolección de datos se realicen de forma periódica e incluyan todos los eslabones de la cadena. Esta mayor fuente de conocimiento permitirá el desarrollo y el diseño de programas y propuestas más ajustadas a las necesidades de cada región. Este esfuerzo solo será posible con la colaboración de todas las instituciones, la OIT, la FAO, el ITC, la ONU, el ICAC, los centros de investigación, las universidades, las organizaciones algodoneras pueden trabajar en conjunto para unir esfuerzos y reducir costos para la toma y análisis de datos. Para terminar, quisiera compartir con ustedes algunos de los resultados de los estudios que mencioné anteriormente. Una de las principales conclusiones es que las mujeres que participan en el sector algodonero enfrentan el mismo tipo de problema en los países en donde predomina la producción del algodón a pequeña escala. Hay un limitado acceso al crédito y esquemas financieros, la falta de independencia en la toma de decisiones, un acceso desigual en los derechos de propiedad, una baja representación y participación en organizaciones y cooperativas, un bajo poder de decisión sobre los bienes productivos, un limitado acceso a beneficios sociales como la salud y la educación. Obviamente existen factores culturales que debemos entender y respetar, pero también podemos realizar actividades que permitan comprender la importancia de reconocer el papel que juega la mujer en la agricultura. Con esto termino mi intervención. De nuevo, muchas gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy y estoy pendiente de cualquier pregunta que tengan para contestarla a través del email. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena. Importante la revisión que realizas desde la mirada económica sobre el algodón. A continuación, Fernanda Barreto, quien es coordinadora del programa de cooperación Sur-Sur Brasil OIT. Estaba contemplada su presentación, pero debido a temas de fuerza mayor, como ya indiqué, no podría realizarla. Continuamos entonces con Vanessa Sampaio, gerente de proyectos de ONU Mujeres Brasil. Vanessa cuenta con una amplia experiencia de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y en el sistema de Naciones Unidas en los ámbitos de capacitación económica de las mujeres, protección social y derechos humanos. Vanessa, la misma pregunta para ti. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres rurales para garantizar su participación efectiva en el sector algodonero? Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, gostaria muitíssimo de agradecer em nome de ONU Mulheres pela oportunidade de integrar esse evento e contribuir em particular para esse painel.
principalmente num marco tão importante para todas nós como o Dia Internacional da Mulher, e para falar sobre uma temática tão importante, tão urgente para a gente, como os desafios das mulheres rurais na América Latina e no Caribe. E aproveitando um ponto de fala de algumas das minhas colegas no início do simpósio, né, que estamos aqui na nossa diversidade, né, com diversos contextos, diversas experiências, acho que um bom ponto para a gente começar a discutir sobre esses desafios é justamente a gente pensar que sim, mulheres rurais compartilham desafios em comum, mas não são um grupo homogêneo. Então, nesse sentido, quando a gente fala de mulheres rurais, a gente pensa no universo de, né, cerca de 60 milhões de mulheres na nossa região, das quais 24 milhões são indígenas. Então, é importante também a gente trazer para essa discussão essa perspectiva interseccional, justamente pensar que desigualdade de gênero e discriminação são vivenciadas e experienciadas de forma distinta por mulheres e por mulheres rurais, também levando em consideração outros aspectos que impactam diretamente nessas vivências, como, por exemplo, raça, etnia, deficiência, idade, enfim, né, outros elementos. E falando de desafios, né, desde a ONU Mulheres, nossa perspectiva, nosso olhar vem muito a partir das desigualdades de gênero, que são os grandes desafios enfrentados por mulheres rurais nesse contexto. Então, obviamente, em 5 minutos não conseguiríamos explorar todas essas desigualdades em profundidade, mas vamos ressaltar alguns pontos que acreditamos que são bastante importantes para essa discussão. As desigualdades de gênero, acho importante pontuar, nesse contexto de pandemia estão sendo também exacerbadas, então acho que é algo que também pode nos ajudar a nortear a nossa reflexão ao longo de todo o simpósio. Quando a gente pensa nas mulheres rurais, as mulheres rurais tendem a trabalhar mais e ganhar menos, então a gente fala de desigualdade de salários, desigualdade de ingressos, ao mesmo tempo em que continuam dedicando muito mais tempo às tarefas domésticas e às tarefas de cuidado do que os homens. E para nós, ONU Mulheres, qualquer discussão nessa temática tem que ser norteada justamente por um debate sobre economia de cuidado e a importância da gente reforçar esse papel de compartilhamento de responsabilidades. Então, até quando a colega da OIT menciona a questão da recuperação econômica, para nós é um ponto importantíssimo pensar justamente nessa questão, né, da economia do cuidado. Mulheres rurais tendem a ter condições de trabalho piores, então tendem a estar mais em posições informais e terem uma remuneração mais baixa, e têm acesso limitado à proteção social, né? Nisso pensando, acesso à seguridade social que impacta na vida das mulheres desde, né, do início da sua vida produtiva, de trabalho, até o final do ciclo da sua vida. As mulheres rurais, elas tendem a ter menos acesso à terra, então a gente vê um cenário de que as agricultoras controlam muito menos terra que os homens, e um acesso também limitado a recursos. E aí, quando a gente pensa em recursos, não só no sentido de recursos econômicos, né, como acesso ao crédito, mas também acesso limitado a insumos, a sementes, assistência técnica, capacitação, formação, ou seja, também um acesso limitado a oportunidades de conhecimento, o que tem um impacto direto também no sentido de garantir a sua participação. Uma outra dimensão também é a questão da violência contra a mulher, que nem sempre é um ponto apontado, mas é sim também um grande desafio, e que obviamente está relacionado às questões e papéis de gênero, dinâmicas de gênero. Não é algo específico do contexto rural, mas tem suas especificidades. Então a gente pode pensar, por exemplo, também no próprio distanciamento físico, né, de serviços de suporte, de ajuda, que tem impacto em como essas dinâmicas interferem também e atuam como desafios. E as barreiras à participação, de forma geral, muito relacionadas até o que a colega panelista comentou anteriormente na outra apresentação, mas que são socioculturais, relacionadas muitas vezes a questões culturais, mas muito relacionadas a questões de papéis de gênero, que limitam a participação da mulher rural no espaço público,
interferem nos seus espaços de tomada de decisão e muitas vezes as excluem desses espaços. Então, desde a nossa perspectiva de homens-mulheres, a gente acredita que é importante para toda essa reflexão de todo o nosso simpósio, a gente tem em conta, e eu estou particularmente muito ansiosa para ter a oportunidade de aprender mais com outras experiências práticas, mas ter em conta como todas essas desigualdades elas atuam de forma interseccional e criam barreiras justamente à inclusão e a uma participação efetiva. Agradeço muito pelo tempo e fico à disposição também para perguntas. Muchas gracias, Vanessa. E, finalmente, dentro deste panel, Claudia Brito, quien es oficial de políticas, experta en género y sistemas sociales e institucionales de la Oficina Regional de FAO para América Latina, va a ofrecernos algunas palabras. No sin antes mencionarles que ella es estratega en políticas, programas y proyectos en el ámbito del desarrollo económico, social, sostenible, igualdad de género, así como en la formación de talento humano avanzado. Para orientar esas palabras, Claudia, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres rurales para garantizar su participación efectiva en el sector algodonero? Muchas gracias, Catalina. Qué gusto compartir este espacio contigo como parte del equipo de género de apoyo, también a este equipo del proyecto Algodón, y junto con Adriana, con Ingrid, con todo ese equipo maravilloso, saludarlas y sobre todo también sumarnos a esta conmemoración en este propio evento del el mes de marzo, no solo del 8 de marzo, el mes de marzo. Quiero también aprovechar para enviar un saludo afectuoso a la primera dama de Paraguay, Silvana Abdo, una aliada del trabajo con las mujeres, sobre todo con las mujeres rurales en toda su diversidad. Primera dama, hemos seguido de cerca lo que ha venido ocurriendo en Paraguay con las mujeres tejedoras, con las mujeres en diferentes rubros productivos y nos complace mucho ver todos los avances que se han tenido desde allá. Quiero también saludar, pues por supuesto, a las colegas de ABC por siempre apoyar todas estas iniciativas que tienen que ver con una región mucho más igualitaria, ¿no? Con esa aspiración que tenemos en América Latina de ser una región que ponga sobre la mirada del mundo la necesidad de ir cada vez más avanzando y logrando espacios realmente para una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en nuestra región. Quiero saludar también a Ivy Ortiz, colega de la FAO, Catalina como moderadora y por supuesto a nuestras colegas panelistas que están acá. Y todos los colegas y amigos y amigas que están hoy día conectados por las redes de esta actividad. Saludo y muy buenas tardes. Cata, yo creo que para darle respuesta a tu pregunta y viendo ya las aportaciones tan interesantes que han hecho Lorena y Vanessa en términos de cuáles son esas brechas que la región y que las mujeres en nuestra región, en toda esa diversidad, siguen viviendo, a mí me gustaría sumar a esa información, a las informaciones y a las reflexiones que hicieron nuestras colegas antes, cómo la situación de la pandemia también ha recrudecido todas estas brechas que teníamos ya en América Latina, ¿no? Las dificultades que siguen teniendo las mujeres para accesar a la tierra y con la tierra al agua y a otros recursos productivos, ¿no? El tema de las dificultades en los recursos financieros, los recursos productivos, el acceso también a los espacios de decisión, de liderazgo, desde los hogares, no solamente a los espacios de decisión públicos, sino también los espacios de decisión privados, ¿no? El conocimiento y la tecnología, que es otro tema que sigue blindado para las mujeres en América Latina, sobre todo por la problemática que tenemos y la brecha importante en tema de digitalización,
y de acceso, por supuesto, a tecnología y a todo lo que hoy supone el comercio electrónico, como se le llama, que ha sido preponderante en esta situación de pandemia, y por supuesto a los servicios y sobre todo al mercado. Ahora bien, ¿qué es lo que me interesa más hoy compartir con ustedes para la reflexión, digamos? ¿Cuáles son esas, digamos, soluciones o entradas que nosotros podemos tener en relación con estas brechas, ¿no? Para la FAO es sumamente importante que nosotros pensemos en que esas brechas que son sistémicas, esas brechas que son estructurales dentro de nuestros países, requieren precisamente de un enfoque sistémico de larga data, de un esfuerzo de interseccionalidad y de, como decía nuestra colega Lorena, y además también un esfuerzo de articulación. Necesitamos más y mejor estadística, información, mejores diagnósticos de las cadenas de valor, sobre todo en el algodón. Necesitamos también mejor asistencia técnica, que aún no logramos en América Latina, en muchas de estas cadenas de valor que son importantes para el empoderamiento económico de las mujeres. Necesitamos también pensar en la diversificación de la producción en el caso de las mujeres sobre todo, ¿no? Y, por supuesto, el tema de la constitución de mercados, ¿no? Los mercados de proximidad, los espacios en donde de circuitos cortos y de comercialización, de empresarialidad de las mujeres, son fundamentales. Abrir estos espacios es clave en este momento, ¿no? El tema de los incentivos a prácticas asociativas también, formativas y empresariales dirigidas a las mujeres productoras. Y aquí es clave, y es una de las cosas que desde la FAO también venimos promoviendo mucho, la integración de sectores con los que tradicionalmente no nos involucramos en el trabajo, sobre todo llevando adelante la agenda de las mujeres. Y en este caso hablo del sector privado, por ejemplo. Es clave traer al sector privado a la mesa de discusión en relación con temas que tienen tanta importancia como esta cadena productiva del algodón. El tema de la ampliación también al acceso a las políticas del mercado, ¿no? En relación con los marcos de la propia cadena del algodón. Por ejemplo, se me ocurren, y son cuestiones que hemos venido discutiendo también internamente desde la FAO, ¿por qué no avanzamos hacia programas de exención fiscal, ¿no? Para la exportación e importación de materias primas para las mujeres empresarias que agregan valor en una cadena de valor, ¿no? Yo pensaría que estos elementos pueden darnos un marco de referencia y también de reflexión más a profundidad de qué es lo que estamos exigiendo tanto de nuestros gobiernos, de nuestros estados, y cuando digo estado hablo de toda esa conformación que hay ahí, y también cómo estamos apoyando el posicionamiento de las organizaciones de sociedad civil, de las organizaciones de mujeres en este escenario, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Me quedo aquí, Cata. Muchas gracias. Gracias a ti. Abierta todas las preguntas. Sí, muchas gracias por la respuesta. Reconocemos entonces importantes brechas todavía presentes en la realidad de las mujeres rurales en el sector algodonero. Esa es la razón por la cual estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, pensando en avanzar hacia una igualdad de género que nos permita celebrar el Día Internacional de la Mujer. Vamos con nuestro segundo panel, visibilizar para transformar el rol de las mujeres en la producción e industria algodonera. En este panel contaremos con las intervenciones de Jenny Schenkel, presidenta del movimiento Agroligadas de Brasil, y Luisa Fernanda Melo, gerente general de la empresa Fibras del Interior de Tolima, Colombia. Continuamos entonces con Jenny. Jenny es fisioterapeuta y presidenta del movimiento Agroligadas, iniciado en el 2018, el cual ya cuenta hoy con más de 500 mujeres participantes en 30 ciudades de Brasil. También es embajadora del Premio Mujeres del Agro 2020 y participa activamente de la Academia de Liderazgo de Mujeres del Agro 2020. Estimada Jenny, por favor, adelante. Hola, mujeres.
Un placer estar aquí representando aquí el movimiento Agroligadas, una honra estar con todas esas mujeres ahí de grande visibilidad ahí, né, no agronegócio, na cadeia do algodão. Fiquei muito honrada mesmo em fazer parte daqui, contar um pouquinho da nossa história aqui, né, desse movimento Agroligadas que a gente começou aqui no Brasil. Eu sou fisioterapeuta, né, sou esposa de produtor rural, estou participando já há algum tempo, né, da cadeia do algodão aí. Nós somos produtores de algodão, de milho, de soja aqui no Brasil, no estado do Mato Grosso. E há um tempo atrás, o meu marido assumiu a presidência de uma associação aqui do Mato Grosso do algodão, que é a AMPA. E aí a gente precisou mudar para a capital do estado, né, para ficar mais perto, para a família ficar unida. E lá eu precisei parar de trabalhar na minha profissão como fisioterapeuta para dar conta de filho, né, das funções da casa e participar, assim, um pouco mais na ajuda da fazenda, e, né, que a gente estava distante, e ver se a gente conseguia ficar unido ainda também como família. Então, eu comecei a participar mais dessas associações, comecei a conhecer as mulheres que trabalhavam nas instituições, as mulheres que também faziam parte da cadeia do agro, né, dentro da porteira e fora da porteira, e comecei aí a conversar com essas mulheres e a entender como funcionava aí a participação delas, né, dentro do agronegócio, especificamente lá da Associação dos Produtores do Algodão. Naquele momento, quando eu entrei, aqui no Brasil estava tendo uma votação para aprovação de mais defensivos agrícolas, né, o PL dos defensivos agrícolas, e a gente estava sendo muito atacado, né, o agronegócio estava sendo muito atacado por conta desse PL. E eu não entendia muito o que era, na verdade eu não sabia nem o que era o PL, né, porque eu era de outra área, e aí eu quis entender, quis ir atrás por curiosidade, porque realmente a gente estava sendo atacado, eu estava sendo na escola das crianças, nos meios onde eu participava, né, e eu queria ter embasamento, ter conteúdo para conseguir conversar com aquelas pessoas que não entendiam nada sobre o agro e assim poder falar que não era daquele jeito, porque apesar de não entender muito, eu participava da cadeia produtiva ali o tempo todo, então eu sabia que não era verdade aquilo que eles estavam falando, né? A gente não queria envenenar o prato de ninguém, até porque a gente come o mesmo prato de todo mundo, né? Então, por isso, esse movimento começou. Por essa vontade minha de ter mais conteúdo, de ter embasamento, de entender mais sobre o agronegócio e por eu estar ali circulando nesse meio e conhecendo muitas mulheres, eu então resolvi montar um grupo de mulheres para que a gente tivesse, né, que todas tivessem o mesmo objetivo e para que a gente pudesse então fazer algo pelo agronegócio. E aí surgiu esse movimento com 40 mulheres, a princípio mais esposas do que mulheres que entendiam, né, sobre o agro, mas tinha também de diversas áreas ali do agronegócio. E aí a gente promoveu reuniões, encontros, começou então a estudar de que forma a gente poderia ajudar nessa comunicação do agro, né? Muitas mulheres eram líderes, outras não, como eu disse, outras ficavam ali, né, por trás da cadeia ali, sempre junto ao marido, mas mesmo sendo, assim, não tão participativas, tinham vontade de mudar o seu meio ali onde se encontravam. A partir daí, esse movimento, desse momento, essas mulheres que eram 40, do meio do ano para o final do ano, a gente aumentou para 150 mulheres. Foi muito rápido, assim, a sede dessas mulheres quererem fazer parte de um movimento e fazer algo pelo agronegócio. Então, a gente profissionalizou esse movimento, eu reuni algumas lideranças do agronegócio, mulheres, a gente constituiu uma diretoria, fez uma consultoria de negócios, organizou esse movimento. Hoje a gente tem aí mais de 700 mulheres cadastradas no movimento, tem mais de 4 cidades, 4 estados, né, dentro do movimento. Estamos do norte ao sul do Brasil com mulheres aí promovendo ações de conexão do campo e da cidade. Então a gente mostra aí a cadeia do agro, não só da cultura do algodão, mas de todas as outras culturas, para quem não conhece sobre o agronegócio.
Eu poderia ficar falando aqui um monte desse movimento, eu sei que o tempo é curto, eu sou apaixonada pelo movimento, pelo agro, não era, né, não era a minha formação, mas eu estou apaixonada, estou aqui como defensora do agro, né, esse é o meu papel hoje que eu vejo, e quem quiser conhecer mais, eu convido aí a procurar o nosso site, que é agroligadas.com.br, nossas redes sociais, que tem tudo lá que a gente promove aqui no Brasil em defesa ao agro. Muchas gracias, Jenny, y felicitaciones por el trabajo que realizas y realiza el movimiento también Agroligadas. A continuación, Luisa Fernanda Melo, quien es gerente general de las empresas Fibras del Interior de Tolima, Colombia, va a responder también a nuestra pregunta orientadora. Pero antes de ello, les quisiera contarles que Luisa es administradora de empresas, especialista en finanzas con experiencia de más de 9 años en agroindustria. Posee experiencia en cadenas de valor del algodón, café, arroz y maíz. Actualmente, como gerente de fibras del interior, es miembro de la junta directiva de Conalgodón y se desempeña como representante del sector algodonero en la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Querida Luisa, como productora, empresaria, ¿podrías decirnos cuáles son las principales barreras que puedes observar para la inclusión de las mujeres en la cadena de valor y qué estrategias has desarrollado para enfrentarlas? Muchas gracias. Muy buenas tardes para todas. Muchas gracias por la invitación a FAO. Realmente me siento honrada en primera instancia de ser parte de un panel de tan selectas mujeres, ejemplo para todas en Latinoamérica. Para responder a la pregunta, yo me permití hacer un escrito al respecto para poder recordar las ideas más importantes. Y tengo que mencionar lo siguiente. Dentro de esta pregunta de cuáles son estas barreras que hemos observado, que yo como mujer he observado desde el papel que he desempeñado en este negocio de la agroindustria, tengo que indicar lo siguiente. Hay que entender lo primero, y es que las barreras que nosotras como mujeres vemos o vivimos están cifradas en dos temas muy específicos. El primero es el tema cultural, que viene, digamos, desde hace muchísimos años viviendo la mujer. El papel que ha venido desempeñando la mujer en la historia. Y si nos centramos un poco más en la historia productiva, en los cultivos y específicamente en el algodón, pues digamos que desde ese rol ancestral que la mujer ha desarrollado, lo ha hecho desde esa producción artesanal. Pero entonces allí la primera barrera que existe es que ese rol fue primeramente masculino. Las mujeres en su momento tenían unos papeles muy diferentes, como lo han mencionado otras de nuestras compañeras panelistas, en el que la mujer tenía un papel, digámoslo así, secundario. No tiene que ver con temas de machismo, sino más bien que el rol de la agricultura es un rol que se ha, digamos, diseñado, por decirlo de alguna manera más centrada, es el papel que han desarrollado los hombres. Es un rol masculino. Entonces, esto ha sido, digamos, en la historia una barrera, y ese hecho de que el desarrollo del negocio agrícola, agroindustrial, haya estado en manos de los hombres, pues nos ha dado una desventaja. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos son los que han podido en la historia adquirir los bienes que se requieren para la producción. Entonces, específicamente hablamos de los bienes como la tierra, hablamos de los bienes como la maquinaria, el acceso, como lo mencionaba Claudia en su intervención, el hecho de poder arrendar la tierra, el agua, los distintos temas en la parte también de crédito como tal. Entonces, todas esas cosas han sido barreras que, siendo culturales, se transformaron en barreras económicas. De una u otra manera, esas son las principales barreras que hemos vivido las mujeres como tal. En este sentido, en lo personal, mi experiencia, ¿cuál ha sido? He vivido hace 8 años, como digamos, en este negocio específicamente del algodón. Esta experiencia ha sido muy enriquecedora, pero también un poco difícil, porque es un mundo de hombres. Colombia, realmente las empresas de agroindustria que desarrollan el negocio del algodón
tiene muy pocas mujeres en el rol gerencial. En su momento, hace unos años, inicié en otra empresa aquí en la zona del Tolima, y en esa época era la única gerente mujer que había en este negocio. A veces abrirse un poco el espacio o que haya credibilidad frente a los conceptos y criterios que puede emitir o ofrecer una mujer, no es sencillo realmente, no es sencillo, pero considero que, digamos, la estrategia o las barreras que vamos superando han sido básicamente a través de dos cosas. Uno, evidente y básico para nosotras como mujeres, el tema de la educación. Poder educarnos, poder mejorar nuestro rol desde la parte profesional es básico, y eso nos permite hacer parte de este mundo, digámoslo así, tan masculino. Porque a través de ello, pues, podemos tener y ganar un respeto, que es para nosotros clave. Hoy día ese es principalmente los logros en los que hemos avanzado las mujeres, siendo parte de las industrias, distintas industrias, y específicamente en esta del algodón. Otro de los temas importantes es que percibo yo que las mujeres en el rol de la agroindustria tenemos unas virtudes maravillosas, como lo son esa cualidad para ser excelentes negociadoras. Con el respeto al género masculino, considero que las mujeres tenemos unas virtudes maravillosas para poder convencer, para poder apoyar, porque tenemos siempre el sentido común de poder apoyar, ayudarnos en unos y otros. Y eso ayuda muchísimo a que podamos ser buenas negociadoras. Y creo que por eso, de una u otra forma, el abrir el camino para que otras mujeres estén en la agroindustria es por eso, porque hacemos muy bien nuestro papel. Y eso ayuda a que otras personas más jóvenes que vienen empezando sus carreras tengan la tranquilidad de que van a ser aceptadas y visibles en la industria algodonera. Ya me está levantando la mano Catalina, porque el tiempo se agota. Realmente, cuando uno habla de temas de género, es maravilloso porque nos desbordamos realmente lo que queremos contar. Pero para finalizar, quiero decir que de una u otra forma, cada una de nosotras hemos roto paradigmas, hemos roto con estereotipos frente a lo que significa ser mujeres y desempeñar roles sin importar nuestro género. Y hacemos papeles maravillosos y hacemos aportes importantes para el desarrollo de los negocios agroindustriales. Estoy convencida de que cada una de nosotras aporta un grano de arena para que las mujeres que vienen atrás, las niñas que vienen creciendo, puedan tener sin ningún inconveniente un desarrollo excepcional en estos negocios agroindustriales. Y abrimos los caminos también para que tengamos acceso a cada una de estas cosas que en un momento dado se nos han cerrado un poco. Muchas gracias. Creo que no voy a intervenir más largo porque el tiempo se ha agotado. Gracias. Muchas gracias a ti, Luisa. Importantes tus palabras, lo que nos explicas. Continuamos entonces ahora con nuestro tercer panel. Sobre cadenas de valor del algodón sensibles al género, investigación y ATER para la innovación. En este panel contamos con la presencia de Doriana Felial, técnica extensionista del INTA de Argentina, y Karina Zúñiga, encargada de extensión del INEA de Perú. Vamos entonces con Doriana. Doriana es profesora en Ciencias de la Educación. Se ha desempeñado como técnica extensionista del programa Puro Huerta, desarrolló una colección de microradiales de capacitación denominada Amigos del Monte Nativo, y diseña e implementa estrategias didácticas para la facilitación del aprendizaje entre adultos. Doriana, quisiéramos pedirte que contestes para nosotras la siguiente pregunta. En su rol como técnica, como extensionista, ¿podrías decirnos cuáles son las principales oportunidades
para ampliar la innovación en el sector algodonero? Floriana. Sé que Doriana había estado con algunos problemas de conexión. Aquí estás, Doriana. Qué bueno que podamos escucharte. Adelante. Gracias, Catalina. Bueno, muchísimas gracias al equipo FAO por esta honrosa invitación para compartir este espacio al lado de mujeres tan, tan potentes, junto a otras de América Latina que estarán participando del video que se genere. Y bueno, me gustaría traerles una reflexión que he estado pensando estos días, que giran en torno a la agregación de valor. ¿Qué significa en el mundo rural la agregación de valor? ¿Qué es lo que realmente hace que algo tenga una agregación de valor? Y si pensáramos, por ejemplo, en esa transformación de la materia prima que surge, que sufre un capullo de algodón hasta convertirse en prenda, podríamos imaginar la cantidad de manos que atraviesa desde las tareas de cardado, hilado, teñido, la cabeza y la sensibilidad de alguien que le pone un diseño a la confección que finalmente tenemos en casa, la construcción de una marca que revela y está cargada del sentido y la identidad de un determinado lugar, y para poder participar en mercados donde importa la trazabilidad, donde importa el precio justo. De manera que entonces esta transformación de la materia prima tiene un trasfondo que la verdad que a mí me interpela muchísimo: ¿qué es lo que realmente agrega valor en una materia prima? Y no puedo dejar de pensar entonces en todo el mundo simbólico que compromete. Hay un cúmulo de técnicas, de conocimientos que son aprendidos, que son traspasados de padres a hijos, de madres a hijas, de abuelas a nietas, que tiene que ver con un sistema geopolítico de conocimiento, un sistema de conocimientos situados, que dan cuenta de una geografía, de una historia, de un modo de ser en el tiempo, y que es necesario poderlo ver, que solo tiene entidad en la cotidianidad, y es necesario poderlo ver, enriquecerse, en el diálogo con el sistema científico. Cuando pensamos en procesos de agregación de valor o procesos de innovación, la lógica de un sistema científico y la lógica de un sistema que viene de años con una trayectoria cultural, ¿de qué manera pueden entablarse diálogo para la retroalimentación? Y finalmente, dando cuenta que el valor agregado mayormente se realiza y transcurre en el espacio doméstico y peridoméstico, porque suele estar en manos del mundo femenino, es necesario poder ver cuáles son las políticas también de respaldo, o sea, ese mundo chiquito, doméstico, qué es lo que necesita para poder trascender en esta cadena de valor de la que hablamos para acceder a diferentes mercados, cuáles son los respaldos que necesita en estas herramientas de política pública que tienen un rol de habilitar, un rol del control de calidad, de garantizar la inocuidad, de qué manera deben gestarse para que puedan ser coherentes a este mundo simbólico. Yo pienso, desde la reflexión que hago, desde el trabajo y la experiencia que tengo, que deben gestarse dentro de estos mismos sistemas, ¿no? Para que permanezcan genuinos, de manera que a la hora de trabajar habilitaciones, tributaciones, derechos de comercialización, conserven la lógica y las características, puedan responder al sector al que quieren promover, para que pueda generar un círculo virtuoso o una sinergia. Por ejemplo, pensar de qué manera políticas públicas que faciliten el acceso de las mujeres a los bienes de producción, el tema de la semilla, la tecnología, el agua, el crédito, el tema del manejo de dinero, que es una herramienta fundamental en estos sistemas. ¿Cuáles son las maneras, digamos, de rearmado, de construcción? Llegando al final, para terminar un mensaje, mi reflexión pasa por el valor agregado
pone en juego una carga, un mundo simbólico importantísimo que lo hace posible, por lo tanto es importante herramientas de políticas públicas que lo consideren y permanezcan leales a estos mundos. Y finalmente, un mensaje para todas las compañeras, nos queremos vivas y nadie, ninguna mujer está sola. Qué palabra más cierta, muchas gracias Doriana. Continuamos ahora con Karina Zúñiga. Karina es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Nacional de Piura, con estudios concluidos de maestría en agricultura sostenible para la exportación. Es especialista del Programa Nacional de Transferencia de Tecnología. A recusar el trabajo. Perdón, hay una persona que tiene el micrófono abierto. Mohamed. Gracias. Bueno, les estaba diciendo, Karina Zúñiga es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Nacional de Piura con estudios concluidos de maestría en agricultura sostenible para la exportación. Especialista del Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agraria y Documentación Científica de INEA Perú. Encargada del área de extensión también en INEA EEA en Chira en Piura. Punto focal del proyecto Más Algodón en la ciudad de Piura, ejecutado por los gobiernos de Brasil y de Perú con el apoyo de FAO entre los años 2016 y 2019. Karina, también queremos preguntarte, en tu rol como extensionista, ¿podrías decirnos cuáles son las principales oportunidades para ampliar la innovación en el sector algodonero? Bien, buenas tardes con todas y todos. Agradecer la invitación del Proyecto Regional de Cooperación Sur-Sur Trilateral Más Algodón por permitir la participación del Instituto Nacional de Innovación Agraria de INEA Perú y aunarnos a esta celebración tan especial conmemorando el Día Internacional de la Mujer a través de este simposio virtual Mujeres de Algodón, la fuerza del rural latinoamericano. A la Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y a los 7 países socios de este proyecto tan bueno para América Latina. Dando respuesta, Catalina, la tendencia creciente por ropas de fibras naturales, donde el Perú cuenta con variedades de algodón muy atractivas para el mercado mundial, como lo son las fibras largas mediante el tanguis y la extra larga con el algodón prima, que ofrecen finura, sedosidad y resistencia muy valoradas por la industria mundial. Pero es oportuno aquí resaltar que para estas variedades la actividad de cosecha es una labor que consume mucha mano de obra y donde la mujer tiene un rol muy importante por su destreza con el trabajo manual que realiza en esta actividad. Aquí encontramos una oportunidad, dado a que la pandemia ha golpeado muy fuerte el empleo femenino a nivel general, así que podría organizar mejor estas cuadrillas de mujeres cosechadoras, en las que se pueda hacer contribuciones para que existan mejores condiciones para brindar este servicio, sin poner en riesgo su rol como madres en sus familias y sobre todo protegiéndolas contra el acoso laboral, con capacitación en sus derechos y ver de esta actividad como una opción para la reactivación económica de la mujer. Asimismo, en el Perú contamos con algodones de colores, lo que nos da una oportunidad para desarrollar variedades comerciales de fibra de colores extra largas y extra finos, sumando a ello la mejora de la productividad mediante el uso del riego tecnificado, el manejo integrado de plagas para reducir las pérdidas de bellotas y por último, evaluar el uso de máquinas que faciliten las labores de las agricultoras en el desmote e hilado, sin afectar la calidad del trabajo artesanal que ellas realizan, ¿no? Es importante darles a conocer aquí a todos los presentes y a las mujeres que esta cadena de valor de algodón de colores es dominada por mujeres,
desde la conservación de las variedades, la producción, la cosecha, el hilado, el tejido y la elaboración o confección de prenda o artesanía. Y territorialmente en Perú las podemos encontrar al norte, en los departamentos de Lambayeque, en Morrope y en Piura, en Catacaos. Por último, mencionar que el Perú está a puertas de implementar el Plan Nacional del Algodón, que promueve el desarrollo de la cadena de valor del cultivo, buscando insertarse de manera competitiva y sostenible en el mercado nacional, con algodón tanguis e internacional con algodón pima. Es bueno indicar que este plan tiene un enfoque de género, pero aquí no es fácil este proceso de pasarlo del discurso al hecho, por lo que sí hay que trabajar para visibilizar la contribución no solo de mujeres, sino también atraer el involucramiento de la juventud en los procesos, ya que ellos podrán ser la piedra angular para la introducción de estas innovaciones a nuestra agricultura familiar. Muchas gracias, Karina. Continuamos con el último de nuestros paneles del día de hoy, experiencias de inclusión socioproductiva de las mujeres en el algodón. En este panel contaremos con las intervenciones de Nelsa Nespolo, presidenta de la cooperativa Justa Trama de Brasil, Liliana Escurra, presidenta de la cooperativa Aopoí de Paraguay, Celina Isa, CEO de la empresa Catarina Mina de Brasil. Nelsa, es presidenta, como ya les decía, de la cooperativa Justa Trama de Brasil y cuenta con una importante experiencia en el sector cooperativo en este mismo país. Es gestora de la cooperativa Costureiras Unidas Venceremos, Univens. Ha participado en diversos foros de economía solidaria a nivel estatal y nacional. En 2004 formó parte del núcleo fundador a nivel nacional de Unisol Brasil. Y en 2005 contribuyó a la fundación de la cadena solidaria del algodón ecológico Justa Trama. Queremos preguntarte hoy día, Nelsa, desde tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades para agregar valor a los productos del algodón y ampliar la participación de las mujeres en esta cadena? No podría comenzar sin agradecer mucho la oportunidad de estar con ustedes y estarmos juntos de nuevo con la FAO, né, que nos dio una oportunidad de integración latinoamericana tratando este tema del algodón que nos es tan especial. Yo quiero comenzar hablando para ustedes, antes de entrar en los desafíos y oportunidades, que nos entristece mucho dos temas, y solo voy a tratar de esos dos, que estamos viviendo en Brasil. Un de ellos es que actualmente estamos enfrentando más de 2.000 mortes por día de personas pelo coronavirus. Y no es solo porque la pandemia es agresiva, mas porque hay un descaso en nuestro país, pelos gobernantes, a vida, al jeito como trataron toda esta situación. Y el segundo que yo quiero compartir con ustedes es que desde 2019, nos fueron liberados aquí en Brasil 439 agrotóxicos que no eran liberados antes. Y buena parte de esos, o sea, 34% de esos que fueron liberados aquí en Brasil, son prohibidos en Europa. Yo comienzo hablando de eso porque hablar de oportunidades es hablar con los pies en el chão de la realidad que vivimos y a nuestra realidad de modo muy especial. En estos últimos años, ha sido muy desafiadora. Desafiadora porque a Justa Trama se baseia em dois princípios fundamentais. A questão do meio ambiente, portanto, nós estamos falando aqui não só de algodão, mas estamos falando de algodão agroecológico, que é mais do que algodão orgânico. Agroecológico é quando você garante a sustentabilidade, quando você planta junto dele outros plantios e quando você faz a contenção das pragas, principalmente do bicudo, com um processo todo de cuidado manual,
com produtos locais, para que não se use nenhum desses agrotóxicos. Esse é o nosso olhar especial ao algodão. Não queremos reproduzir só uma cultura. Precisamos radicalizar no cuidado ao meio ambiente. Então, esse é um dos princípios fundamentais da Justa Trama. E o segundo princípio fundamental é porque nos indigna a total desigualdade social e econômica que vivemos nós todas, né, nos nossos países, na América Latina. E no Brasil, ela vem crescendo, jogando as pessoas cada vez mais na pobreza e na miséria. Para nós, um dos grandes desafios é construir cadeias de produção onde todos os seus elos sejam de cooperativa, seja dentro da compreensão da economia solidária. E a Justa Trama, ela é isso. Ela é formada por 5 elos, desde os agricultores e agricultoras que plantam algodão, cooperativa recuperada, que é uma empresa recuperada transformada em cooperativa que faz o fio e o tecido. Temos uma cooperativa que faz todo o processo do artesanato, que é aproveitar os pequenos retalhos gerados desse processo. E, por fim, uma cooperativa de costureiras que faz todo o processo da produção, a qual eu faço parte, desde criar as peças, costurar e também fazer identificações com serigrafia e bordado. Nós somos, neste Brasil, mais de 500 trabalhadores e trabalhadoras em distâncias imensas, mas que é possível, sim, ter um valor justo para cada um desses elos, onde a gente faz uma distribuição justa dessa renda e poder chegar até o consumidor respeitando este consumidor. A pesquisa que a Universidade a Pontifícia Católica, a PUC, fez aqui no estado, é que a Justa Trama consegue praticar os menores valores de mercado na venda das suas peças. Isso significa, sim, que dá para a gente construir um processo que distribua a renda e, ao mesmo tempo, praticar um comércio justo e um valor justo para cada um. Os grandes desafios que temos é de avançar com experiências desse porte, onde a gente junte os vários processos de produção, o agricultor só plantando e entregando toda a sua produção para grandes empresas, ele não vai conseguir melhorar a sua vida. É preciso integrar com outras iniciativas que tenham essa visão de uma sociedade diferente para que os valores sejam distribuídos entre todos. Este é um grande desafio. O desafio é o que nós temos hoje, é de preservar o meio ambiente que grita no mundo para que a gente tenha práticas de cuidado com o meio ambiente. E este é o nosso grande desafio, já que o algodão convencional, ele tem 25% dos agrotóxicos no mundo são aplicados no algodão. Nosso desafio é construir outras experiências, outras iniciativas que radicalizem nessa construção. As pessoas merecem usar uma roupa orgânica, as pessoas merecem respirar numa máscara orgânica, as pessoas merecem deitar num lençol que não seja todo ele contaminado de agrotóxicos, as pessoas merecem a agroecologia e o orgânico. E eu acho que este é o maior desafio da gente, é estar no plantio do algodão, desenvolver essa cultura maravilhosa que é o algodão, mas radicalizar na questão da agroecologia. E, nesse sentido, a gente está aqui para dar um testemunho que existe mercado para isso, existem pessoas conscientes que querem comprar esse produto, querem pagar mais por esse produto, mas querem um produto que, de fato, ele seja orgânico, que cuide das pessoas, que cuide da terra, que cuide do nosso planeta. Muito obrigada por essa oportunidade. Ah, e se vocês quiserem ver os nossos produtos, eles estão no site www.justatrama.com.br. Muchas gracias, Nelsa. Será un gusto el poder conocer un poco más de sus productos en la página web. Te recomiendo dejar en el chat de esta conversación, de este simposio, esa dirección para que las personas puedan acceder con mayor facilidad. A continuación, vamos a conversar con Liliana Escurra, quien es presidenta de la Cooperativa de Producción Artesanal Aopoí, una microempresa fundada en 1989, dedicada al diseño y a la comercialización de prendas finas de Aopoí
con modelos de negocio de moda sostenible que rescatan la herencia cultural del trabajo textil y técnicas tradicionales de bordado paraguayo. Ha participado en ferias, ruedas de negocio nacionales, regionales e internacionales. Liliana, queremos pedirte que nos comentes desde tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades para agregar valor a los productos de algodón y ampliar la participación de las mujeres en la cadena de valor de este producto? Bueno, muy buenas tardes. Ante que nada, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan a todas las artesanas, a todas las protagonistas, digamos, de lo que es este mundo mágico que es el algodón. Y bueno, la verdad, para nosotros fue un desafío muy grande. Antes que nada, conocer lo que es el proyecto Más Algodón, porque es como si fuera que hasta ese momento estábamos en una burbuja donde llevábamos nuestro bordado maravilloso a todo lo tradicional, hasta que entró en nuestras vidas, digamos, FAO, y nos mostró que hay un mundo más allá de lo que es Yateitú, de lo que es Paraguay, que nosotros nuestros productos podemos comercializarlo, que podemos llevarlo al extranjero. Nos capacitamos. El desafío más grande justamente era eso, conocer qué quería el mercado extranjero, porque la belleza de nuestro bordado es inigualable. Sé que cada región, cada país tiene algo inigualable en sus trabajos manuales, así también nosotros, Yateitú, pero le faltaba algo más. Nosotros le dábamos el valor agregado de lo que es nuestra artesanía, digamos, ese bordado, pero nos faltaba conocer qué ofrecerle a la gente. Nuestros productos eran muy tradicionales y empezamos a trabajar con la FAO, que si mal no recuerdo desde el año 2016 estuvimos en capacitación de nuestros productos. También nos capacitamos para poder desarrollar nuevos diseños. Tuvimos también la experiencia aquí en la cooperativa, justamente de un grupo de pasantes, unos jóvenes universitarios que vinieron a mostrarnos, porque todo era muy manual aquí, todo era escribir en hojas, llevar el registro todo en hojas. Y bueno, la verdad para nosotros fue fantástico. Como te digo, una experiencia inigualable. Hasta hoy en día yo creo que Dios pone las cosas en su lugar. Empezar con este proyecto fue bueno para nosotros y nos preparó para lo que fue esta pandemia que todos vivimos, porque gracias a Dios durante toda la pandemia nosotros estuvimos con trabajo, tenemos un mercado fijo al cual cada año estamos constantemente proveyéndoles de materiales para la confección de sus prendas y seguimos manteniendo ese mercado. Y es más, se nos abrieron puertas a otros mercados también gracias a todo lo que aprendimos. La cooperativa lo integran 150 artesanas. Antes que nada, el 60% de la población económicamente de Yateitú. Somos 4.200 habitantes, de los cuales el 60% se dedica de forma directa o indirecta a lo que es esta artesanía. Entonces, realmente es maravilloso porque se nos abrieron nuevas puertas. Aprendimos también a ver, a implementar lo que decía la primera dama. Formamos parte del proyecto Cimentando Sueños también como cooperativa y como artesanas. O sea, estamos articulando todo lo que hemos aprendido, también estamos llevando adelante con las demás compañeras. No por ser cooperativa nos quedamos nosotros solo con eso, sino lo estamos implementando con las demás compañeras. Hicimos asociaciones con diferentes comités de mujeres también de aquí de la zona. Y bueno, siempre ellas están invitadas a ayudarnos. Muchas veces nos cuesta cumplir con 1.200 pedidos, entonces le solicitamos a ellas ayudas para que vengan a formar parte de este gran equipo. Y creo que todo eso se llevó a cabo con todo lo aprendido a través de las capacitaciones. Realmente fue fantástico poder estar y bueno, más fantástico aún saber que el proyecto continúa, que vamos a seguir adelante, que hay mucho por aprender todavía. Bueno, no sé, realmente es inigualable todo esto. El mundo del algodón es único. Me siento muy apasionada cuando hablo
de esto, porque desde muy chica me acuerdo en mi infancia cultivar y cosechar el algodón, y hoy siendo grande formar parte de esto para mí es inigualable, y creo que es el sentir de todas las compañeras también de aquí, de la cooperativa. Muchas gracias, Liliana. Quisiera reconocerte a través de ti, lo que nos narras, ¿no?, el trabajo importante que ha realizado FAO, pero en conjunto con el gobierno de Brasil, con la Agencia Brasileña de Cooperación en relación al trabajo del algodón, el trabajo con las artesanas del algodón en América Latina. Sí, sí, así justamente, o sea, nosotros, bueno, mencionamos FAO como es la sigla más cortita que se nos queda en la cabeza, pero somos muy conscientes de que esto no es la FAO solo lo que desarrolla, sino hay todo un grupo detrás, la cooperación sur-sur, muchas personas están detrás de todo esto, las compañeras lo saben, yo lo sé, solo que, bueno, pensamos que con decir FAO ya englobamos todo, digamos, y le damos el reconocimiento a cada una de las, digamos, de las grandes empresas y de las personas que están detrás de todo esto. Muchas gracias por ello, Liliana. Mi intención no era corregirte, sino que al contrario, rescatar aún más el trabajo que este equipo grande, digamos, este equipo que, por cierto, supera la FAO, está realizando en esta materia. Muchas gracias, Liliana. Continuamos con Celina Isa. Ella es CEO de la empresa Catarina Mina de Brasil. Es diseñadora y tiene una maestría en comunicación social por la Universidad Federal de Ceará. Desarrolla investigaciones de trabajo sobre artesanía brasileña, algunas a través de exposiciones de arte y de diseño. Está al frente de la marca Catarina Mina desde hace 12 años, siendo galardonada con premios de importancia nacional. Celina, queremos también preguntarte desde tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades para agregar valor a los productos de algodón y ampliar la participación de las mujeres en la cadena de valor de este producto? Primeramente, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, dividindo essas histórias com todas vocês e aprendendo muito também. Queria também concordar com as palavras da Nelsa, da Justa Trama. A gente aqui no Brasil está vivendo alguns desafios bem relevantes relativos à pandemia, né? E é uma felicidade poder compartilhar um pouquinho da nossa história aqui do Ceará, que é no Nordeste do Brasil. A Catarina Mina tem como propósito repensar os laços entre designers, artesãos e consumidores. A gente já trabalha com artesanato há mais de 15 anos, há 12 repensando aqui na Catarina Mina, e a gente acredita muito na transparência como forma de aproximar o consumidor diretamente às artesãs. Em 2015, a gente lançou um projeto no Brasil chamado Uma Conversa Sincera, no qual a gente foi a primeira marca de moda a ter os custos abertos. O que é que significa isso? Significa que o consumidor pode ter acesso a todas as etapas que compõem a feitura de uma peça artesanal da Catarina Mina. Além disso, a gente criou metodologias de trabalho e todas as peças passaram a possuir também um QR Code, que vem com a artesã que fez, e você pode escanear e rastrear todas as histórias por trás daquele produto, tendo acesso não só ao nome da artesã, mas também a foto, local de origem, cidade, modos de feitura, né? E a nossa vontade com isso é cada vez mais convidar o consumidor a se perguntar que tipos e modos de vida, modos de produção ele apoia quando ele compra um produto. A gente foi entendendo aos poucos que a nossa missão ela envolvia também apostar no caminho no qual a gente passou também a prestar um tipo de assessoria a grupos de artesãos, desenvolvendo modelos produtivos, modelos inovadores de comercialização e design, para que, com vontade de trabalhar também na formação de associações aqui no Ceará, e que eles criem pontes diretamente com os consumidores. No último ano, a gente trabalhou num projeto chamado Olê Rendeiras, que foi um projeto muito feliz, a gente ainda está trabalhando, e ele envolve 14 comunidades de rendeiras de birro numa cidade chamada Trairi,
essa cidade teve o título já de Cidade da Renda de Birro, pelo potencial que ela teve na década de 80 na exportação de renda de birro para todo o Brasil, mas que hoje estava enfrentando dificuldades bem relevantes devido à desvalorização do artesanato e falta de conexões com o mercado. Então, a gente, junto com as artesãs, fez uma grande pesquisa, envolveu mais de 150 mulheres nesse projeto, nessa etapa inicial, chegou num nome chamado Olê Rendeiras junto com elas, pensou na identidade visual que envolvia esse grupo, criamos nome, e durante a pandemia a gente desenvolveu uma coleção e lançou também modelos de vendas diferentes, que foi a venda sob encomenda. E pela internet os consumidores puderam apoiar as rendeiras encomendando as peças e pagando um preço justo para receber 60 dias depois. Foi um grande sucesso, as rendeiras puderam produzir com a venda garantida, sem ter que lidar com os desafios referentes à gestão de estoque. A gente também viu os consumidores muito felizes por poder fazer parte do movimento de apoio à renda de birro naquela região. E eu acho que o grande desafio é criar outras experiências com esse sentido, que apostem nessa transparência, em compartilhar com o consumidor, com a sociedade, tudo que envolve as etapas por trás de um produto acabado. Porque se a gente conta essas histórias, se a gente convida a sociedade para perto, eu acredito muito que tem o encantamento de estar perto e de revalorizar um fazer artesanal, uma cadeia de mulheres. E a principal oportunidade para agregar valor aos produtos artesanais, eu acho que diz respeito a isso, sobre contar as histórias sobre os fazeres, colocar o design junto com a valorização sustentável na cadeia da moda e valorizar diretamente quem faz, através da transparência, de uma cadeia que conecte essas pontes, conecte o consumidor ao artesão, o designer como ponte, como lugar de repensar e criar novos paradigmas. É um pouquinho do que a gente acredita. Eu convido também todos a conhecer mais sobre o projeto Olê Rendeiras, @olerendeiras, e um pouquinho também sobre a Catarina Mina, também no @catarinamina no nosso Instagram. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo a experiência. E contem comigo para continuar trocando e construindo junto essa cadeia de mulheres que repensa tantos lugares do algodão, da cadeia produtiva. E tudo isso é muito importante. Obrigada. Muchas gracias a ti, Celina. Bueno, nos acercamos ya a la finalización de nuestro simposio. Y a modo de cierre, quiero invitar a Adriana Gregolín, coordinadora del proyecto Más Algodón, a ofrecernos una reflexión final. Les comento además que pasaremos nuevamente el video de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, generado también por el mismo proyecto Algodón. Adriana, por favor. Muchas gracias, Catalina. La pregunta para mí es, ¿qué hablar después de tantas exposiciones maravillosas? Yo quiero hablar dejar tres palabras. El primero es el compromiso absoluto, la motivación inquebrantable y el trabajo incansable que nosotros desde Preto Más Algodón tenemos para avanzar en la inclusión y empoderamiento económico de las mujeres algodoneras latinoamericanas. Y eso no podemos hacer solos, necesitamos lograrlo sumando esfuerzos. Nosotros sabemos que los avances de inclusión social, económico y cultural de las mujeres se ha dado a lo largo de los séculos a partir de acciones afirmativas. Y eso, alineado a eso, debemos seguir en las diferentes instituciones de la producción al consumo
colocando estas iniciativas en las agendas de prioridades. Nuestro homenaje a todas las mujeres algodoneras aquí representadas por las voces de nuestras panelistas fantásticas. Muchas gracias a todos y todas que nos acompañaron en esta jornada. Les dejo un gran abrazo, cuídense mucho. Y este es uno de los muchos eventos que vamos a seguir haciendo con esta red de mujeres maravillosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Queremos nuevamente disfrutar de este video de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Así que pido apoyo a nuestro equipo técnico. De los campos algodoneros, una fuerza emana desde las mujeres rurales. Son 59 millones de mujeres que viven en zonas rurales. De estas, 20 millones son parte de la población económicamente activa y 4.5 millones son productoras agrícolas. A nivel mundial, estas mujeres trabajan más y ganan menos, hasta un 24% por debajo de los hombres. Muchas veces invisibles, ellas cuentan con menor acceso a la tierra, a crédito, a asistencia técnica y a capacitación, relegadas históricamente a espacios privados en comparación con los hombres. Sin embargo, están presentes en todos los eslabones de la cadena de valor del algodón y al ampliar su participación, se abren oportunidades para todo el sector. Son miles las agricultoras, artesanas, investigadoras, extensionistas, gestoras públicas y empresarias, mujeres de fibra que trabajan con las manos la tierra, cuidan la semilla, mueven el telar, calan sus sueños en los lienzos, hacen negocios, producen alimentos y cuidan de la familia. Son las guardianas de la identidad cultural y ancestral del algodón nativo producido casi en su totalidad por ellas. Cumplen múltiples roles a lo largo de su jornada. Sacan de la tierra, del hilado, del conocimiento, de la enseñanza y de la venta el recurso necesario para mantener sus hogares. Argentinas, bolivianas, brasileñas, colombianas, ecuatorianas, paraguayas y peruanas, todas mujeres latinoamericanas, quienes por medio del algodón van tejiendo sus historias cada día, en cada siembra, en cada cosecha, en cada hilo. Empoderarlas y garantizar su plena autonomía económica con equidad de derechos constituye una gran oportunidad hacia la erradicación del hambre y la pobreza para que ninguna mujer se quede atrás en las sendas del desarrollo. Estas mujeres algodoneras son la fuerza que mueve el campo. Finalizamos nuestro simposio del día de hoy. Agradezco profundamente la participación de todas nuestras expositoras, de aquellas personas que han dedicado su tiempo, su tarde a escuchar estas voces de las mujeres del algodón y a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ha sido esperanzador, positivo el poder escucharlas. Me transmiten algo muy positivo en ese sentido. Muchas gracias y esperamos poderles ver prontamente en un nuevo evento de Proyecto Más Algodón. Hasta luego.